Cuando el Porbe con Irala, la tala, termina tirando a Costa por izquierda. La baja Mena, toca hacia adelante para Fede, la adelantaba González, falta. Falta con... Por llamarlo de alguna manera, lo cierto es que Italiano apuesta a la misma fórmula, lo hemos visto en Miguillón, lo hemos visto en Pansardi, que saben jugar bien con la pelota en los pies, pero que son más posicionados. Parado bien en la mitad de la cancha el jugador Tizón. Pelota que Vito Sinovich, a todos los que están prendidos. Pasa de largo Lupa, le pega derecha, cerradito. ¡Gol! ¡Gol! Italiano, primera pelota que corta bien Agustín. Acosta González, la tira larga para correr por la bacha en Cabrera, recupera bien la pelota. La número el Belgín, es Acosta González, la pelea y la gana, el Porvenir, bien, bien jugando. Le roban sin infracción, bien, Mareco, toca, distribuye Molina Guerra. Buena recuperación del Porvenir, buen taco de González para habilitar por derecha. Campeonato y otros tantos surgidos en Racing, por ejemplo, como Romero, Jacob, 10, para darle de cabeza y abrir la cuenta ante un Bruno Centeno que nada pudo hacer, el Porve gana. Pelota por abajo, tira de Bruno Centeno. Tengo dos. Entre Van Valen, ¿a ver alguna? Una deportiva y una extra deportiva. No está mal el resultado de la sub-20, es cantante de cumbia. Tiene una mano. Lo cierto que ha ido de mayor a menor. Uno imagina que tiene que ver un poco también con el cansancio y el orden. Y obviamente con un rival que también juega dentro. En el fondo del Porvenir, este Matías Santos, que sí, como decía Germán, no solo se la jugó, se estancó ahí. Santos Batelli se pudo quedar con la pelota. La tiró larga para que corra el número 8, Alexis Cabrera. Lo cerraron. Pero dice Walter Godoy, ahí después de esa jugada, dice Boletano. La pelota venía arriba, bien sacando de a levantar del sector de derecho. Sí, sí, la pelota que venía, que quedaba corta, la vuelve a pelear Villalón. A pelear recién ingresado Villalón. Que pesa un poco en el análisis. Pelota por izquierda para Mancilla, a ver si llega el descuento. Viene el centro, sac, transformó el partido en un ida y vuelta, en un Porvenir que va y no encuentra los caminos. Y en un argentino de Mario Biaín. Llega por abajo. Está ganando el equipo. Pana del Porvenir, están siempre viendo la transmisión allí, Marcelo y Alejandra. Viene el balón por Federico González, pone por lo bajo para dar una fecha. Sí, pero casi siempre cuando es roja directa, se ve lo que devuelve por mitad de terreno para Aranda. Anticipa muy bien Fede González para el Porve, dejándola para Acosta. Acosta que metió un gran pase para que venga Fede González para el tercero. Va Fede, tiró la banderita arriba. Muy bien el número 2, Borretti al centro. Se la peinaron y atrás la saca el número 11 González. Que está... Pero cambiaron la camiseta en la zona de defensiva de excursionistas. Con el número 6 Tizón, la pierde. Ahora va a sacar el número 2. Bordón que la juega largo para Ascona. Ascona que la va a buscar. Ascona que pierde con Montemarano. Montemarano que juega con Monasterio. Monasterio que saca un ferro de derechazo buscando los Arias. Se la cabecea a Monasterio que le pone una excelente pelota a Arias. Pero Arias no la puede parar bien y se la roba González. González que juega con Ascona. Le grita solo a Ascona porque se la devuelve a González. González que lube muy bien a Montemarano y se ve hasta el fondo. Viene por Rojas por adentro, por atrás. Viene la Chalde, le pegó la Chalde. Le cae la pelota al ferro. Tienen un manco en la pelota, aún que bien la abrieron para la Chalde. La Chalde se viene solito. Esta roja que se la da a González, González que se la da a la Chalde que se la da a Ascona, que lo pierde. Tocásela que viene de frente, tocásela antes que viene de frente. El Pato tiene razón, el Pato defensa toda la defensa de... A toda la defensa de... Nada, lo tiene el número. Con la marca encima, la tiene el número 3. Vamos, ven para allá. Es lo que va, pues tiene razón, lo tiene ahora el número 11 González. Jugando todo muy bien la juega por el actor, viene de estar una semana de vacaciones, ¿me creen? No. Sí. ¿Tiene que estar relajado? No, ¿me creen? Bueno, así es. Creo que Magallán ha logrado. Esta pregunta de Galeano, Galeano que la tira al medio, la dejó por favor, pero va a llegar primero el número 11. Pero va ganando. Ojo, se viene la pelota dentro González, viene arriba el cabezazo. Cabezazo de Rojas. Pelota que viene quedando el giro ahora para que la tenga González. Pelota que le viene quedando el 14. Ojo que se viene Mena dentro del área. Mena le dio. Se lo perdió. Toca Galván. Costado izquierdo y se viene ahora el Porve. Siga González. Sigue González. Viene abriendo ahora para Mancini. Tizone. Pelota que viene quedándole ahora para que la tenga el 14. Ahora González. Pelota le viene quedando a González, que viene jugando ahora para López. López para González. González con la pelota. Se viene el arco. Mena adentro para González. El cabezazo. Y el arquero. Por la izquierda se desprende el Porvenir. Parecía que había falta, pero viene el árbitro dando la desventaja. Le venía. A puro coraje. Sale jugando rápido. Descarga para González. González, por afuera, se
se desprende, va a tirar el centro con la de palo, tocando para Galván. El fútbol, primera pelota que va a campo enemigo, la mete Galván, descargando por el sector izquierdo para Lucas López. La cabeza del que no tiene apellido, era Fabián, le queda el zurdito González. Pepe, buen lateral que tiene el Porbe, mete la diagonal, le queda Galván, dejan correr. Ahí estaba el zurdo González, va González, la pone, que marca también en esta zona en donde estamos muy bien ubicados. Se viene el Porbe, el disparo de Ascona, sabe Emiliano Martín Bursese, Osvaldo, cambios de coche y otras cosas. No lo mencionaste ahí, pero también hay otro. Mientras... buen partido el 10, al piso estaba, métela adentro. Desprende por la derecha. Ahí va Hilario. Piandazo arriba, el zurdito González. Si la agarra este, me ilusiono. Ahí va el zurdo, que por aquí, que por allá. La pisa, mete al centro. No puede Hurtazón. El amonestado y el que convierte el primer gol, Lucas Martínez. Muy bien, ahí está. Y el que ingresa es el número 13, un nuevo cambio en el Porbe ahora. Se abre una nueva ventana el zurdito González. ¿Dos o es peronista? ¿Qué onda? No, dos cambios. El árbitro dice que no había falta a Da Costa. Para mí sí, le queda a González, que corría con un freno. Señor comentarista, la da vuelta Urán. Recupera Penela. Este es Villarreal. No hubo falta del hombre del Porbe. Y la gana muy bien Urán. El zurdito González. La... para y falta contra Di Lorenzo. No, dice el árbitro. Sale Federico González para el Porbe. En la cola que entrega el balón para que vaya Mareco. Mareco que la ponía hacia adelante para Lucas López. Un rebote. Viene la pelota para Fede. Fede González para López. López que toca para Federico González. Le hicieron bien ahora. Intenta buscar por izquierda Fede González, hay falta contra él, hay tiro libre, será Padreda, arriba se levanta Lucas López para golpear de cabeza, devolvió para Federico González, ataca el partido, 0-0, ataca el Porbe, la tiene Fede González, dejó un hombre por el camino, toca para Ascona, Ascona que puso muy bien el cuerpo, Fau contra Ascona. La va a buscar ahora Velasco, pone la pelota por afuera para Rolando, Rolando metiendo un quiebre de cintura, marca Barchetti. Quiere encarar por el rectángulo en la sala, pero marca muy bien ahora por un instante el futbolista por mitad de terreno para dominarla por aquel sector. El hombre del Porbe, Federico González, que anticipaba muy bien. Está... Galván le quedaba adelante, Mapunti, esperaba a González. Se acerca Mareco, mira González, traba bien, pasa bien entre dos, hay que levantar la cabecita. Y puede estar, viene el centro de rápido, al mismo que antes. Mareco la duerme, sale jugando, a ver si llega González. Lo persigue Pérez, gana González, la pone para mate. Adentro, sale de la marca bien. Allí Ascona, de largo, contra recuperando.